estamos cumpliéndole a la comunidad, estamos cumpliéndole a todos los jóvenes que estudian en el Colegio Nacional Lo Perena, estamos cumpliéndole al señor rector, a todas las entidades del orden administrativo y de control, con la voluntad del señor alcalde Freddy Socarrar en sacar adelante una problemática que nos tuvo en pausa de ejecución, no por voluntad del municipio, ni más faltaba, era por razones netamente administrativas que llevó a cabo a que este contrato no se haya ejecutado en el 2013. Estamos haciendo la tarea, es nuestra mayor voluntad. Vamos a hacer una batería de baños para 10 baterías de baños para niños y niñas y 2 para jóvenes, hombres y mujeres discapacitados con toda la accesibilidad, en cumplimiento de toda la normativa del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Monumentos, que a bien nos dio el permiso para ejecutar esta obra que tanto requiere la comunidad estudiantil del Colegio Nacional Lo Perena. ¿Qué valor tiene la obra y cuánto tardan ya en dejarla lista? La obra tiene un costo de 85 millones de pesos aproximadamente. La vamos a ejecutar en 60 días. Tenemos un compromiso con el contratista que se le adjudicó la semana pasada el contrato, a sacarlo en 60 días o en un tiempo menor. Ojalá que se le den todos los tiempos y trabaje con mucha fuerza, porque necesitamos salvaguardar ya esta problemática y finiquitarla que tanta lucha nos ha costado. ¿Qué características tienen esta batería sanitaria? Bueno, son unas características que cumplen con todas las normativas del Ministerio de Educación en cuanto a seguridad, sismorresistencia. Es una batería para hombres y mujeres y discapacitados e invidentes, porque van a tener toda la disposición y van a ayudar a salvaguardar al señor rector del Colegio Nacional Lo Perena esa problemática de falta de baños para toda la comunidad estudiantil. ¿Aquí suple una? ¿Es el Ministerio de Cultura para esta obra? Sí, logramos el permiso el año pasado, el 25 de octubre, a través de la resolución número 3332, a finales de octubre. Lástima que por cuestiones netamente administrativas y de carácter fiscal no pudimos empezar a ejecutarlo el año pasado. Hicimos la tarea este año de apropiar esos recursos que teníamos del año pasado por 85 millones en el presupuesto 2014. Nos dieron el CDP el 17 de febrero, iniciamos la selección abreviada de mínima cuantía. Gracias a Dios, en la semana pasada adjudicamos el contrato y vamos a ejecutarlo. Ojalá que dentro de 2 meses nos vemos nuevamente en la entrega formal de estos baños que mucho placer le van a causar a toda la comunidad estudiantil. ¿Son contratistas de Valledupar, no? Es un contratista, gracias a Dios, de aquí de la ciudad, que lo va a poder ejecutar en el menor tiempo posible. Se le adjudicó la semana pasada, legalizó ahí mismo, que si hubiera sido un contratista de otra parte había que esperarlo que llegara. Él tiene 15 días para legalizarlo. Menos mal que este contratista viene con las pilas bien fuertes. Ya se le dio instrucciones de que lo trate de hacer en el menor tiempo posible. Ya está en contacto con el señor rector y con el señor supervisor para que hagamos la obra en el menor tiempo posible para beneficio de la comunidad. Secretario, esto suple una necesidad de las baterías sanitarias, pero en cuanto a la infraestructura, que igualmente queda ese peligro latente. En el transcurso de los próximos 15 días vamos a finiquitar el tema de los 157 millones que requerimos para hacer el estudio y diagnóstico definitivo para el Colegio Nacional Lo Perena, ya sea con recursos de la Nación o con recursos propios que el señor alcalde puso a bien disponer. Vamos a hacer los estudios y diagnósticos de Lo Perena porque es la única hoja de ruta que tenemos para tratar de sacar recursos del Consejo Nacional de Monumentos para convertir al Colegio Nacional Lo Perena en lo que es, una institución educativa o un centro cultural amplio y abierto para beneficio de toda la comunidad en general, de los que somos loperenos, y para la comunidad en general, que es lo que necesita realmente el municipio de Valledupar. ¿Hubo necesidad de devolver el dinero a la gobernación? Sí, hubo necesidad y siempre lo he dicho, se lo dije a los concejales. Es un tema netamente jurídico, administrativo y fiscal. Nos tocó devolver los dineros con sus rendimientos financieros. Estamos haciendo el ejercicio para ver si ellos nos lo vuelven a mandar y si no, hacemos los estudios diagnósticos con recursos propios del municipio.